No hay buenas noticias hoy desde las zonas de exclusión que se mantienen en las zonas afectadas por el volcán de La Palma. La Guardia Civil ha comprobado una altísima concentración de gases venenosos en sus últimas mediciones, sobre todo de monóxido de carbono. La vuelta a la normalidad tendrá que esperar aún más. ¿Qué tal? Buenas tardes. En este mundo globalizado, una guerra localizada en el este de Europa está desestabilizando el planeta entero. La esperanza de hallar puntos de encuentro, tras el principio de acuerdo de ayer respecto al transporte de cereal ucraniano, no se ha trasladado al campo de batalla. Un campo de batalla que Rusia trata de extender por las ciudades al margen de los objetivos militares y que ayer arrancó la vida a una veintena de personas, entre ellas una niña. Pero a las víctimas mortales inmediatas hay que añadir las que traerá el hambre, los desplazamientos masivos de población y el empobrecimiento generalizado. Rusia cuenta con la crisis mundial como elemento de presión a su favor. Las matanzas de Rusia como la de ayer en Vinnytsia, al oeste de Ucrania, indignan a la comunidad internacional y la mantienen unida en la aplicación de sanciones y ayudas a Ucrania para hacer frente a los invasores. Pero la guerra y las sanciones empujan al alza el precio de la energía y los alimentos, y la inflación, que ya había empezado a sentirse tras la pandemia, crece. La esperanza de Rusia está precisamente en que el descontento social rompa la unidad de Europa y Estados Unidos contra Putin, con la esperanza de que las revueltas por las subidas de precio, que ya recorren América y África, los continentes más expuestos, se extiendan a todos los países. La crisis como arma de guerra. Bueno, y me dirán que no se puede culpar a Rusia de la inestabilidad política italiana, porque ya es una situación tan típica como la pasta o las postales del Coliseo, pero la tensión inflacionista y la guerra de Ucrania han tenido esta vez mucho que ver con la dimisión de su primer ministro, Mario Draghi. Curiosamente, el presidente de la República no ha querido aceptársela, pero si nada cambia, lo más probable es que el miércoles abandone el gobierno uno de los dirigentes con mayor prestigio de los países de la Unión Europea. Mientras, aquí en nuestro país, los montes arden, sobre todo en Extremadura, donde siguen los incendios más graves, desbocados, tanto el de las Urdes, entre Cáceres y Salamanca, como el que está desatado en el Parque Nacional de Monfragüe, donde los efectivos contra incendios no saben cómo frenar las llamas. Ni siquiera el paso del río supone una garantía para perimetrar el fuego, que podría saltar fácilmente su cauce, según los expertos. Un desastre natural en medio de una ola de calor que va a seguir alargándose. Pero hoy es 15 de julio, viernes además, segunda gran fecha de la operación salida. Hay miles de personas que se van de vacaciones. En nuestras islas, la atención puesta en los aeropuertos. Samuel López está en el de Tenerife Norte. ¿Qué previsiones hay para este fin de semana, Samuel? ¿Algún tipo de incidencia hasta ahora? Pues sí, Roberto, se espera mucha cantidad de gente en los aeropuertos canarios durante este fin de semana, y es que desde hoy viernes y hasta el próximo lunes hay programadas cerca de 4.200 operaciones nacionales e internacionales con las islas en esta segunda gran operación salida de este verano 2022. Mañana sábado será el día de mayor afluencia de gente, de mayor tráfico aéreo en las islas, con cerca de 1.200 operaciones programadas, tanto nacionales como internacionales, con los aeropuertos canarios. Sin embargo, a esta hora ya también mucha afluencia de gente en esos mostradores de facturación en este aeropuerto de Tenerife Norte. Con respecto a los problemas por esas huelgas que habían pues convocado la compañía Ryanair y también EasyJet, desde AENA nos confirma que esperan pues que no tengan seguimiento aquí en las islas y que no afecten a la movilidad de los pasajeros en esta operación salida, que no afecten a vuelos y que no produzcan ni cancelaciones ni retrasos aquí en Canarias. Eso sí, como decíamos antes, mucho movimiento durante este fin de semana y hasta el lunes, con más de 4.200 operaciones programadas. Pero ojo, porque los aeropuertos sigue el caos en varias ciudades de Europa y de Estados Unidos también, con decenas de retrasos y cancelaciones. En nuestro país, Iberia ve la situación con relativa tranquilidad ante lo que considera, eso sí, el peor verano para la historia de la aviación. Se están reduciendo y cancelando decenas y centenares de vuelos en todos los aeropuertos europeos, con muchos problemas operativos. Por suerte, en España, los aeropuertos de ANA en general, salvo el incidente concreto, los controles de pasaportes en aeropuertos que tienen mucha conexión internacional, y las aerolíneas en España, estamos salvando por ahora, y toquemos madera, el verano con relativa tranquilidad. Estamos pasando probablemente el peor verano de la historia de la aviación.
Lo tiene claro. El trabajo de la ciencia en La Palma sigue en la fase post-eruptiva, 7 meses después de darse por finalizada la erupción. El Instituto Volcanológico de Canarias ha comenzado los trabajos de prospección en el nuevo campo de lavas. May Navarro, cuéntanos. Se trata de un estudio pionero y se está realizando aquí en la isla de La Palma, en las coladas de lava que comprenden la zona entre el cruce de la laguna y las Norias. Con nosotros está Germán, técnico de Involcán, porque ¿qué pretenden descubrir con este ensayo? Descubrir bastante. Queremos saber cómo se comportan estas coladas a la hora de perder el calor para luego poder valorar su comportamiento termomecánico, cómo se fracturan, cómo se comportan, el cómo pierden o ganan temperatura. Y bueno, la verdad es que es una oportunidad única. Importante, porque están haciendo diferentes perforaciones en torno a los 6 metros de profundidad y extrayendo diferentes testigos. ¿Cómo lo hacen? Pues nada, aquí tenemos a nuestro equipo de sondistas maravilloso, que nos está haciendo una labor increíble. O sea, perforando con estas temperaturas, con este vapor, es algo que bueno, encomiable. Hasta el momento, ¿qué resultados ha arrojado este pequeño estudio que llevan realizando esta semana? Pues, ¿qué te voy a decir? Muy poquito, acabamos de empezar, este es el segundo sondeo que hacemos. Y bueno, la verdad que la roca que tenemos por debajo, para hacer esquemas, hacer valoraciones qué roca tenemos, y la temperatura que vamos midiendo, no solo en el sondeo, sino alrededor, para ver si hay transmisión de ese vapor de agua que estamos inyectando para refrigerar el pozo. Para aclarar un poco esas dudas, con este proyecto lo que no están buscando es buscar por dónde echarle agua para enfriar más rápido, ¿no? Porque es lo que mucha gente cree. No, lo que estamos haciendo es ver cómo se enfría de verdad esa colada, esos materiales. Luego ya con ese estudio se puede mejorar el tema de si alguien quiere construir lo que sea, cómo se pueden enfriar de una manera más eficiente. Pues nosotros estaremos muy pendientes. Muchísimas gracias por esta información, Germán, de los estudios que arroje, de los resultados que arroje este estudio de cara al futuro, porque recuerden que se trata de un proyecto pionero que se desarrolla aquí en la isla de La Palma. Enfriar para construir sobre la lava. Hay quien no tiene tan claro este punto. David Ramos Pérez es profesor del Departamento de Geografía de la Universidad de Salamanca, pero sabe de lo que estamos hablando porque usted, David, además es palmero, ¿verdad? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, efectivamente, soy natural de los Llanos de Aridane, por lo tanto, aunque trabajo en Salamanca, pues conozco bien, ¿no?, por motivos familiares y personales, la realidad de la isla. Lo cierto es que en el imaginario popular tenemos la sensación de que en más bien poco tiempo se podrá construir perfectamente encima de estas lavas. Usted no lo tiene tan claro. ¿Por qué? Yo pienso que estamos un poco confundidos porque realmente hemos tenido pocas erupciones volcánicas en periodo histórico en Canarias y por lo tanto nos hemos asentado sobre lavas que se han enfriado durante centenares o miles de años. No es lavas y en coladas tan recientes como esta, que como se puede observar incluso por los estudios que habéis mencionado, ¿no?, en la pieza anterior que están llevándose a cabo, pues está todavía intentando ver la velocidad de enfriamiento, ¿no? Hay pocos estudios al respecto, pero de los pocos que hay que se han realizado en Hawái indican que podemos estar en coladas con este espesor con tiempos de enfriamiento que pueden oscilar entre el año y medio y los 20 años. Por lo tanto, me parece que es un poco arriesgado aventurarse a pensar que se va a poder intervenir sobre una colada cuando los únicos estudios que hay nos dicen que esos periodos de enfriamiento son tan prolongados y tendremos que ver qué es lo que estos estudios piloto que están realizando en La Palma pueden ofrecer al respecto. Sí, es una horquilla larga. Además están los gases, lo acabamos de hablar, que siguen permaneciendo ahí y también podrían prolongar este periodo. Claro, en ese sentido yo creo que es complicado afirmar que vamos a poder construir sobre las coladas cuando todavía tenemos muy pocas evidencias de la situación en la que se encuentran las mismas desde ese punto de vista. Y también por otras cuestiones, ¿no? Por otras cuestiones que yo creo que son importantes tener en cuenta, como la cuestión de los valores científicos y naturales que encierra la propia colada, o incluso como el propio valor como recurso turístico que tiene la misma, ¿no? Y que en un momento en el que paradójicamente muchas de las instituciones insulares dicen que quieren apostar decididamente por el turismo, un recurso de primera magnitud como sería este, yo creo que conviene reflexionar sobre la necesidad de proteger una parte del mismo. Efectivamente, puede que haya mucha gente interesada en recorrer esos campos de lava sin que sean modificados y eso habría que verlo. ¿Existe algún modelo de planificación urbana posterior a un volcán o también en esto tendríamos que ser pioneros, por así decirlo, aquí en Canarias, en La Palma concretamente?
Ha habido casos, ¿no?, en el mundo muy diversos de intentos de reasentamiento en el entorno de coladas volcánicas, ¿no? Lo que ocurre en el caso de La Palma es que estamos hablando de una superficie bastante amplia y densamente ocupada, ¿no?, y donde realmente no hay muchos paralelismos a escala internacional, ¿no? Por eso diríamos, ¿no?, que estamos realmente ante una situación un poco singular desde ese punto de vista, que obliga a repensar, ¿no?, lo que se ha hecho hasta ahora e intentar, ¿no?, incorporando elementos como el riesgo volcánico, ver cuáles son las mejores alternativas de cara a un reasentamiento, una reubicación de la población y de las actividades humanas. Pues David, gracias por atenderlos. Esperamos verle este verano por la Isla Bonita. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Seguimos con la inestabilidad política. Un clásico italiano donde los gobiernos no se caracterizan precisamente por su durabilidad, pero había tanto consenso y tanto prestigio acumulado en torno a la figura de Mario Draghi que parecía que el primer ministro iba a poder mantener cierta continuidad en unos momentos cruciales, además, para su país y para toda Europa. No ha sido así. Draghi presentó ayer su dimisión. Draghi avisó a principios de semana, si no contaba con el apoyo del Movimiento 5 Estrellas, presentaría su dimisión. La seduta es aperta. El primer ministro acudió al Senado para presentar su paquete de medidas para reducir la inflación, medidas que no apoyaron sus socios de gobierno al considerarlas insuficientes, ayudas que ascienden a más de 26.000 millones de euros. A pesar de ello, la moción de confianza contó con 172 votos a favor y 39 en contra. El Senado aprueba. Con este resultado, Draghi se dirigió a la sede de presidencia y presentó su dimisión a Sergio Mattarella. El presidente la rechazó y emplazó al primer ministro a recomponer gobierno y someterse a una nueva moción de confianza el próximo miércoles en el Parlamento. El Movimiento 5 Estrellas ha anunciado que mantendrá su apoyo a Draghi para gobernar, pero pide renegociar las ayudas. Por el momento, el dinero de los fondos europeos queda congelado. Pero si finalmente Draghi dimite, el gobierno se disolverá y se podrían convocar elecciones generales. Mientras, la inflación alcanza un 8%, el nivel más alto desde 1986. Y justamente para frenar la inflación, la Unión Europea pide limitar las temperaturas del aire acondicionado, no bajarlo a menos de 25 grados y la calefacción, no subirla cuando toque más de 19. Una medida para reducir el consumo de gas ante un posible parón del suministro ruso. Será el próximo miércoles cuando Bruselas presente su plan Ahorra Gas para un invierno seguro. Y en Ucrania nos encontramos con un nuevo episodio sangriento. El miércoles veíamos un acercamiento entre Moscú y Kiev para desbloquear las exportaciones de grano ucraniano, pero solo un día después el ejército de Putin dirigía sus misiles contra una tranquila ciudad del centro del país. El número de víctimas mortales asciende a 23, pero podría aumentar. La población de Vinnytsia pasea tranquilamente por sus calles. De repente se produce una explosión en el mismo centro de la ciudad. Miles de trozos salen volando por los aires, golpeando a los viandantes. La gente corre a buscar refugio. La sombra que provoca la explosión se extiende rápidamente. El ataque se produce sobre las 10:30 de la mañana. Tres misiles Kalibr lanzados desde un submarino ruso en el Mar Negro impactan en esta ciudad situada a unos 320 kilómetros de la costa y a solo 200 de la capital ucraniana. Uno de ellos cae sobre este edificio de oficinas, causando una nueva masacre en esta guerra. Al menos 23 personas pierden la vida, entre ellas tres niños. Más de 90 resultan heridas, 50 de ellas de gravedad. Se destruyeron casas y un centro médico, se incendiaron coches y tranvías. Es un acto de terror ruso, no son personas. Los que han hecho esto son bastardos, manifestaba Zelensky. Los servicios de emergencia tratan de localizar aún a las cerca de 42 personas que permanecen desaparecidas. El portavoz de defensa ruso asegura que el edificio atacado era un objetivo militar. El bombardeo se produce tan solo un día después de los avances en las conversaciones entre Moscú y Kiev para desbloquear las exportaciones de grano ucraniano. Y una de las mayores economías del mundo, la estadounidense, experimenta una rápida subida de precios. Las familias llenan sus neveras con productos básicos, pagando hasta un 10% más.
Ahora entendemos mejor lo poco que entendemos sobre la inflación. La inflación en Estados Unidos sigue siendo un yugo que afecta a todos y se debe al alto precio de la gasolina y de la comida, además del aumento de los alquileres que están impactando la vida cotidiana de las personas. Claro, el costo de la gasolina es crucial en la economía ahora, pero es fluctuante y podría aumentar otra vez, en particular debido a la guerra en Ucrania. Por eso, frente a ese escenario, el Fondo Monetario Internacional advirtió que evitar la recesión en Estados Unidos será cada vez más desafiante y redujo a 2,3% su pronóstico de crecimiento para el país este año. Va a ser muy difícil evitar la recesión si no controlamos el precio del combustible. Creo que ese es el factor esencial. Si hubiera que identificar un factor entre todos, el esencial es el precio del combustible. Al mismo tiempo, con una guerra en la frontera de la eurozona, un suministro de energía incierto de Rusia y un riesgo creciente de recesión, las presiones sobre el euro finalmente se hicieron tan fuertes que el miércoles cayó la paridad con el dólar estadounidense. Puesto en Estados Unidos, pero la inflación afecta también al continente africano, que no escapa a la subida de precios. Está provocando ya protestas en Ghana, Sierra Leona, Mozambique, Sudáfrica, Sudán también, Senegal. Testigo directo de esto es Pepe Naranjo. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, era de esperar que esta oleada de protestas que ya ha comenzado en el continente americano se extienda por las economías más pobres, ¿no? Porque ahí los ciudadanos donde primero lo van a sufrir es precisamente en estos países. Sí, así es, ¿no? Estamos viendo cómo los precios de los productos de primera necesidad se han disparado, el arroz, el aceite, el azúcar, el pan, y en países que tienen una fragilidad y unas altas tasas de pobreza, pues enseguida todo esto se va a traducir y se está traduciendo ya en inestabilidad, en manifestaciones, en protestas, como decía, lo estamos viendo en Ghana, en Sudán, en el propio Senegal, en distintos países a lo largo y ancho de todo el continente, en Sudáfrica, y esto algunos expertos aseguran de que no es sino las primeras señales de algo mucho más grande que puede llegar en los próximos meses a medida que esto se intensifique, claro. Efectivamente, y además algunos de los países que nombra son dentro de, para lo que se lleva en África, de los más estables, ¿no?, políticamente. Esa es la sorpresa, ¿no?, porque estamos viendo cómo, por ejemplo, Ghana o Senegal, que acabo de nombrar, son países que tienen una enorme estabilidad y un sistema democrático bastante sólido, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de Senegal coincide con la celebración de unas elecciones, que es un momento en el que los políticos, digamos, son más vulnerables, y en Ghana hay un momento también de especial incertidumbre políticamente, el régimen está a punto de llegar a su final, con lo cual, digamos que se mezclan las consideraciones políticas, económicas, sociales, y es una situación que realmente algunos están describiendo como explosiva y comparándola con los momentos previos a lo que vino después con la primavera árabe hace ya más de una década, ¿no? Con lo cual, el escenario realmente es de enorme incertidumbre y veremos lo que puede pasar en los próximos meses. Efectivamente, la escasez, precisamente el encarecimiento de los productos fue lo que provocó la primavera árabe en su momento y también el norte de África, y ahora toda esta franja de la que estamos hablando se enfrenta al encarecimiento de productos básicos, para empezar, el grano, o sea, lo primero, lo que se necesita para comer, ¿no? Claro, el trigo, hay una enorme dependencia del cereal que procede de Rusia y de Ucrania, casi la mitad de lo que se importa en el continente africano procede de allí, pero además está el encarecimiento de los fertilizantes, el problema que hay, porque también proceden de allí y ahora vienen las campañas agrícolas, no hay posibilidad de usarlos, con lo cual todos los productos, digamos, agrícolas se están viendo encarecidos. Si a eso además le sumamos el problema del combustible, con lo cual lo que viene del exterior es más caro porque el transportarlo es más caro para llegar hasta África, digamos que hay una especie de tormenta económica perfecta que está haciendo que en este momento los precios se estén disparando. Hay países en donde las inflaciones son de hasta el 200%, 60%, 40%, realmente cifras que son insoportables, las monedas se devalúan y luego los gobiernos tienen poca capacidad, digamos, de política monetaria, de política financiera para hacer frente a esas elevadísimas tasas de inflación y también poca capacidad de hacer políticas sociales, con lo cual la amenaza es realmente seria y los expertos están muy preocupados, ¿no?, con lo que puede venir. Difícil situación, efectivamente, en África, en los países más empobrecidos, donde llueve sobre mojado en muchos casos. Gracias, Pepe. Un abrazo. Bien, un abrazo. Gracias a ti. Claro, esto provoca también desplazamientos de personas, ¿eh? Fíjense que 3 semanas después de la tragedia de Melilla ya no hay
inmigrantes en el monte Gurugú esperando a cruzar la valla. Hay que buscarlos a decenas de kilómetros donde viven en la calle. Nos lo cuenta María Traspaderne. Estamos en el monte Gurugú, que es una montaña a unos kilómetros de Nador, la localidad marroquí fronteriza con Melilla, porque hace 3 semanas ocurrió la tragedia en la que murieron 23 emigrantes intentando acceder a la ciudad española. Estamos aquí porque fue en este lugar donde el jueves 23, el día antes de la incursión, tuvo lugar un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad marroquíes y algunos emigrantes, sobre todo sudaneses, que vivían en esa colina. Nos hemos encontrado con ropa, con restos de ropa, con restos de comida, también con casquillos de botes de humo y con una parte del bosque quemado. Hemos hablado con un pastor que estaba por el lugar y nos ha contado que efectivamente fue aquí y que ya no queda ningún emigrante en el monte Gurugú. Tampoco están en la ciudad de Nador, donde solían estar antes, por lo que se supone que están en algunos campamentos nuevos escondidos en las montañas. Y seguirán ahí, porque en toda la ruta desde Usda hasta aquí hemos hablado con muchos emigrantes que nos han contado que a pesar de todo lo que han vivido, tienen muy claro que van a seguir persiguiendo su sueño, y ese sueño es llegar a Europa. Sueño en el que muchos se juegan la vida y la pierden, como una mujer y una niña de 4 años que han muerto en una de las 2 embarcaciones que llegaron a Lanzarote ayer. Según contaron sus compañeros de viaje, fueron aplastadas en el momento del embarque, así que las 77 personas que iban en la barca convivieron con sus cadáveres durante todo el trayecto. Hay que sumar otras 51 que también fueron auxiliadas en alta mar y trasladadas esta mañana a Lanzarote. Esta mañana se ha celebrado un homenaje a los 109.000 fallecidos por la COVID-19 en nuestro país, un acto presidido por los Reyes de España y que ha contado con la representación de familiares de las víctimas. Bajo el lema "Un aplauso para el recuerdo", se ha homenajeado a las personas que han luchado también contra el virus. Un acto que se celebra en plena séptima ola que está provocando pequeños repuntes. De hecho, el Gobierno de Canarias ha actualizado su semáforo epidemiológico. Subimos a nivel 3 en la isla de Gran Canaria y La Palma a nivel 2. El resto se mantiene sin cambios. También es noticia este encuentro. 10 meses después del último, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Comunidad Autónoma de Cataluña, Pere Aragonés, se han reunido hoy en la Moncloa y han acordado celebrar una mesa de diálogo en la última semana de julio. Ambos buscan una normalización institucional tras la crisis provocada por el espionaje con el programa Pegasus. Aragonés ha reclamado a Sánchez además una solución para la vuelta de Carles Puigdemont y ha pedido expresamente su amnistía para evitar una hipotética extradición que parece más cercana tras la puerta abierta ayer por la justicia europea. El encuentro coincide además con el cerco judicial a Laura Borràs, para quien la Fiscalía ha solicitado 6 años de cárcel por falsedad documental y prevaricación. Y ahora una impresionante secuencia que nos llega de Tailandia. Una elefanta y su cría a la que intentaba sacar de un hoyo donde había caído. El estrés provoca un fallo cardíaco a la madre, pero la historia tiene final feliz, lo van a ver. Oh.
Y otra de animales, fíjense en ese puma que vaga por un lugar llamado Villa Gesell, es una ciudad argentina, donde vemos que aunque algunas informaciones dicen que había hasta cuatro, una madre y tres cachorros, pues esta es la que se pudo captar. Las autoridades suspendieron las clases a la mañana siguiente y recomendaron a la población no salir de sus casas. Los expertos dicen que los pumas no suelen ser una amenaza para los humanos porque huyen en vez de atacar, pero claro, cualquiera se para a comprobarlo. Pumas sueltos, ahí en los barcitos, donde uno va a veranear, que va a tomar algo, aparece un puma de pronto. Y ahora una tragedia en Colombia. Las fuertes lluvias han provocado un derrumbe de una montaña sobre una pequeña escuela rural. Por desgracia hay que lamentar la muerte de al menos tres de sus alumnos. Por favor, si alguien no escucha, que huya. Momentos de angustia en Colombia. ¿Se escuchan algo, muchachos? Tras un derrumbe ocasionado por las fuertes lluvias que sepultaba una pequeña escuela rural. Mientras las palas trabajan, vecinos y familiares intentan dar con el paradero de unos 25 estudiantes y su maestra. Estamos trabajando para ayudar a rescatar a este niño que todavía se encuentra bajo todo este montón de tierra. Al menos 19 fueron rescatados y dos permanecen en el hospital junto a la docente. Por contra, estuve ahí en el momento y logré escuchar al niño. En realidad logré escuchar al niño, alcanzamos a escuchar el ayuda. Pero por más de que nosotros nos esforzamos, el niño llegó acá al hospital sin signos de vida. Tres de ellos fallecían. Revisaron que el niño ya estaba pues fuera de peligro, que lo han traído al hospital, que ya los niños estaban, el niño, que estaban bien, cuando como a la media hora que el niño estaba muerto, que había el otro muerto también. Entonces, eso fue el señor que ya nosotros no sabemos qué hacer. Los equipos de rescate advierten, hay grietas en la montaña donde al parecer la tierra continúa moviéndose, por lo que amplían su control en la zona. Bueno, y en nuestro país volvemos a fijarnos en los incendios que afectan a la península en medio de esta asfixiante ola de calor, por lo menos allí, en la península, como decimos. Antonio Cárdenas, ¿hay novedades? Sí, mala combinación. Ayer decíamos que ese incendio, que es el que más preocupa, que está en la frontera entre Cáceres y Salamanca, por lo menos en la parte extremeña tenía buenas perspectivas, pero no, se ha descontrolado, Roberto. Hay varias localidades entre Salamanca y Cáceres, hay aproximadamente como 10 localidades que han tenido que ser desalojadas en las últimas horas. Esta noche ha sido complicada, las labores ahora por la mañana han continuado, pero claro, se espera que al mediodía, con ese máximo de temperaturas otra vez, la situación vuelva a ser complicada. Estamos hablando de ese punto de la península ibérica donde las temperaturas están siendo más altas. Allá llegaron incluso en esa zona hasta 45 grados. Se espera que hoy no sea tanto, pero seguirá el calor. También en Portugal, muy cerca, Cáceres, esta frontera con Portugal, Badajoz, Cáceres, Extremadura, estas fronteras con Portugal, también Salamanca. Bueno, pues en Portugal también ya hay 10.000 hectáreas quemadas, 7.500 en el suroeste de Francia, muy cerca de Burdeos, y aquí en estas imágenes que estamos viendo es otro incendio más en Jerez de la Frontera, en Cádiz, donde ya se han quemado 800 hectáreas. Por tanto, Roberto, la situación muy complicada, y como decíamos, estamos atravesando una ola de calor. Se decía que los días más fuertes eran martes, miércoles y jueves, por tanto, hoy viernes ya la tendencia tendría que ser a la baja, pero seguimos con temperaturas en buena parte de España por encima de esos 40 grados. La ola de calor podría haber dejado ya atrás sus temperaturas más altas. Se preveían para estos tres últimos días, martes, miércoles y jueves, y hoy empezaba su lento descenso hasta el próximo lunes. Solo el primero de esos días fuertes, el martes, fallecieron en España 41 personas por causas atribuibles al exceso de temperatura, y son 84 muertes desde el inicio de la ola de calor el pasado domingo. Oficios como la agricultura se convierten en verdaderas profesiones de riesgo con estas temperaturas y sus trabajadores auténticos héroes. El sombrero es la principal armadura y el agua es el elixir mágico. En estos campos de Andalucía, como los de Extremadura, a primera hora de la tarde el termómetro no baja de los 40 grados y llevan así varios días. Igual ocurre en el sector de la construcción, donde una sombra vale oro. Aguantar un poco la calor, hidratarnos mucho. Estas profesiones tienen que adaptar horarios y hábitos para garantizar la salud laboral. Las hidrataciones sean continuadas y las labores que si hay que paralizar, pues se paralizan los trabajos para que las hidrataciones sean las correctas. Ávila, Badajoz y Córdoba superaron ayer los 45 grados. Cáceres, Toledo y Sevilla casi los alcanzaron. Mientras aquí en la Comunidad Valenciana rondaron los 41 de máxima y las fuentes eran el lugar más visitado. Y en Galicia, Orense, con aviso rojo de la Agencia Estatal de Meteorología, superó los 44 grados, mientras peregrinos del Camino de Santiago intentan evitar las horas centrales del día para poder llegar aquí a su destino.
Bueno, aquí, a las puertas del fin de semana, tanto calor desde luego no esperamos, por suerte, Antonio, pero sol propio sí. del verano, hombre, y temperaturas elevadas también, ¿no? Sí, esperamos un fin de semana veraniego, veraniego a lo canario, ¿no? Uh-huh. Las máximas mañana van a ser en el entorno de los 32, 34 grados, donde están siendo durante estos últimos días, y prácticamente es lo normal en verano también, en las medianías del sur de Gran Canaria. 34 grados, por supuesto, nada que ver con esa ola de calor de la península. En el resto del archipiélago, esto es lo que vemos, Roberto. Vamos a tener nubes en la cara norte de las islas, norte de Gran Canaria, sobre todo también norte y nordeste de Tenerife, nordeste de La Palma, también algo en el norte de La Gomera, en el norte del Hierro, y nubes en el oeste de Fuerteventura y en el norte y oeste de Lanzarote, también incluyendo La Graciosa, pero son nubes que veremos, nubes bajas, a unos 800 metros, que veremos a primeras horas de la mañana y durante la tarde. De resto, muchas horas de sol, por supuesto en la cara sur de todas las islas y también en el norte se abrirán claros. Por tanto, fin de semana veraniego para pasarlo si queremos en la playa o, como decimos siempre, alguna excursión por montaña, que las temperaturas también van a ¿El acompañar. ¿Domingo también? Domingo muy parecido, Roberto. Bueno. Prácticamente sin cambios durante todo el fin de semana. El domingo esas temperaturas máximas van a ser un poco inferiores a las del sábado. No hará tanto calor, pero bueno, diferencias tampoco son muy significativas. Por tanto, una misma estampa. El viento que siguiera soplando del nordeste puede ser algo molesto en las zonas noroeste y sureste de las islas. También molesto en las islas orientales, Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa. Y eso sí, todavía quedará algo de calima en la parte oriental del archipiélago este fin de semana. Fantástico, un fin de semana para disfrutar del sol y del verano. Que lo disfrutes, Antonio. Tú también. Oye, nos vamos a ir a un lugar para ver un paisaje, tenemos que ir muy lejos, hasta Colombia, pero en el Parque Nacional de la Macarena, donde corre el río Cristales, también conocido como el río de los siete colores, enseguida van a ver por qué, está en una provincia cuya economía está basada principalmente en la extracción de petróleo. Bueno, pues los colombianos quieren potenciar el turismo mostrando la naturaleza de esta provincia. No me digan que no es un atractivo imponente. Se quedan con Telenoticias 1. Nosotros volvemos el lunes a las 2 de la tarde. Feliz fin de semana.